y en un acto de solidaridad y agradecimiento con la comunidad, la firma de abogados Pendaz entregó, tal como había anunciado, 1000 pavos para la cena de Acción de Gracias. El abogado Luzardo Pendaz, junto a su familia y a su equipo de trabajo, entusiastas, hicieron entrega de 1 pavo en agradecimiento al apoyo recibido por la comunidad del suroeste de la Florida. Su firma se especializa en atender a víctimas de accidentes de tránsito o negligencia médica, lo que lo mantiene cerca de la gente. Conocen no solo sus casos, sino también sus necesidades. Por eso su principal objetivo es que este año todo aquel que lo necesite lleve a su mesa y a su familia el tradicional pavo y dé gracias a Dios. Sus oficinas en Fort Myers fueron el punto de encuentro y ahí tuvimos la oportunidad de conversar con él. Este es el tercer año que estamos haciendo esto. El primer año lo hicimos en Orlando hace 3 años, el año pasado lo hicimos en Orlando y Tampa, y este es el primer año que lo vamos a hacer, o lo estamos haciendo aquí en Fort Myers. Así que hemos repartido, o este año vamos a repartir 45 mil libras de pavos en 3 distintas ciudades, así que un evento espectacular. Bueno, yo he sido muy bendecido y esto es una forma de yo darle gracias a la comunidad que me ha apoyado por tantos años, de verdad. Esto empezó, como les dije, 3 años con un cliente que lamentablemente me confesó que él no tenía suficiente dinero para comprar un pavo y compartir con su familia. Y entonces me dio la idea de tratar de no solamente ayudarlo a él, pero tratar de ayudar a miles. Y así es como empezó. Así estamos aquí y este es el tercer año y vamos a seguir, si Dios quiere, en el futuro también. Gracias a nombre de las familias que asistieron a la firma de abogados Pendaz por tan noble gesto, digno de admirar y por supuesto de imitar. Hacemos nuestra siguiente pausa comercial y en breve regresamos para conocer en relación a una demanda federal que involucra a McDonald's. Nuevamente Lidia en los noticieros por encuentro de hijo de Gaddafi.